Sí, yo creo que fue un partido extremadamente complejo desde algunas situaciones que pasaron, pero el equipo hizo un gran primer tiempo, muy superior. Se va empatando 1-1, una jugada esporádica. Y el segundo tiempo recibimos el golpe del primer gol muy rápido, el segundo gol muy rápido de ellos, y el equipo fue a buscar hasta el último segundo ganar el partido. O sea, sabíamos que enfrente teníamos un equipo muy experiente como el Lazio, y que el equipo fue sin ningún tipo de temor y con mucha valentía a ganar el partido. Lamentablemente, en este torneo europeo no hemos tenido la fortuna que a lo mejor tuvimos en otro momento en el torneo, pero tenemos que seguir pensando que tenemos que ganar los dos partidos que restan. No, a la gente directamente, entendés, porque el partido estaba totalmente controlado, se para el partido, se da 5 minutos en ese momento y no tiene sentido el arrojar cosas a la cancha. No, el partido, al contrario, el partido daba como para disfrutarlo, no para participar de esa forma. Me parece muy ridículo el comportamiento, ese tipo de comportamiento, porque el partido no merecía eso.